Aquí, abuela. Ahí, siéntese, abuela. Sí, pero ahorita quizás todavía no. Está comiendo, abuela Joel. Sí, bueno, come, papá. Hoy está bien callado, Joel. Aquel día que venimos, estaba bien contento. Miren la abuela cómo camina ya, pobrecita. No sé cómo tiene esa fuerza para cuidar a Joel. La abuelita ya no puede levantar a Joel, aunque sea de su cabecita, para que él no quede muy acostado para comer y tomar esa pacha. Ella en realidad necesita acá a alguien que le cuide a Joel. Toma, papá. Toma, abuelita. Qué paciencia la que tiene la abuelita. Toma la pasita, papá. Toma la, papá. Toma la, abuelita. Bien cariñosa es la abuela. Bueno, por acá estamos viendo cómo la abuela atiende a Joel y también estamos un poco tristes porque sin la abuelita, ¿qué pasaría? ¿Qué va a hacer de Joel? ¿Quién lo va a cuidar? Pues la mamá de Joel padece de problemas mentales y ella nada más lo que le alegra es pasar en la calle porque ella no sabe, no sabe. Bueno, nuevamente le vamos a hacer un llamado para ayudar a Joel, a su abuelita y a la mamá de Joel. La mamá de Joel necesita que la llevemos al hospital psiquiatra porque dice que ya no tiene sus pastillas, las que se está tomando, y esas sin receta médica no las podemos comprar en la farmacia. ¿Todo se tomó Joel? ¿Toda la leche? Miren, a Joel le gustó el Ensure, qué bien, se va a poner gordito. Qué bien, abuelita. Pero comer poco comió, ¿verdad? Digo, comer que poco, que apenas siente. Ah, bueno. Todas las mañanas dele Ensure, oiga, una pachita de esas. Vale. Seis medidas. ¿Ahí con eso usted? ¿Sí? Sí. Joel, Joel, amor. Hola, mi amor. Hola. Hola, hola, mi amor. Hola. ¿Qué te pasa? Hoy te veo triste. Vamos a ver, porque le veo por ahí que tiene hormigas. Le han llegado hormigas, no sé si le estarán picando. Hormigas tiene ahí, mire, abuela. Ay, yo no, apenas me pide yo. Ya, a ver, guaquita. Tiene hormigas. Vamos a tratar de limpiarle un poco. Porque tiene hormigas, mire, abuela, la colcha también. De payasito le pasaron. Le pueden picar. Démosle un paquete de toallas húmedas a la abuela, porque con eso se le puede hacer un baño de esponja a Joel. Vamos a sacudir estas almohadas. Algo, algo tiene él que... Mira, hermano.
Por acá está mi hermano también, me está ayudando. Bueno, en esta ocasión vamos a hacer trabajo de enfermera. Voy a limpiar a Joel. La abuelita, ya le dije, mucho le cuesta. Le voy a dejar puesto sus bumpers y le estoy dando un baño de esponja. Okay. Así es que miren, pocos canales de YouTube hacen esto. Si todos lo hiciéramos, el mundo sería diferente. Bueno, miren qué bonito quedó Joel. Ya tiene su pamper nuevo, su pamper limpio. Y quedó muy bonito, miren. Hasta peinadito dejamos a mi precioso bebé. Salud, mi amor. Ya me voy, Joel. Ya me voy, muñequito, colochito. Vos sos mi flaquito bonito. Vaya. Ya lo dejamos limpio ahí, abuela. Ahí sí. Ya lo falta. Bueno, por acá tenemos la ayuda para la abuela. Quiero comentarles gracias a quién es esta ayuda. La amiga Callejas envió $120. Regalo de Dios, $200. Familia Ramírez y familia Sánchez, $150. Así es que eso nos da un total de $470. Miren, por acá está. Pasamos a la despensa a comprar. También compramos algunas verduras. Eso compramos afuera porque son un poquito más baratas. De eso no dan factura. Pero igual nosotros ya les vamos a entregar las cuentas de eso. A la abuela le compramos, miren, por ahí está una licuadora para que le haga jugos a Joel. Ahí están dos Ensure. Uno es Advance para la abuelita y el otro es un Ensure normal para Joel. Por allí hay aceite, sopas, huevos, papel higiénico. Miren, cosas de limpieza. Ahí hay Rinso. Traemos bastantes cosas. Traemos. Quiero contarles que la abuelita no tiene acá una nevera. Pero acá le traemos pan también. Hay muchas cosas que no se le arruinan y que optamos por traérselas. Ahorita les entrego las facturas. Ahorita vamos a ver la factura de los dos Ensure. Por ahí está, 83.82. Acá está la despensa familiar o maxi despensa, dice, ¿verdad? Son 158.02. Así es, por ahí está. Veamos ahora la factura de licuadora. Es esa, ¿verdad? Vaya, la licuadora la compramos allí mismo en la despensa. En la maxi despensa, miren. Tiene un total, un valor de $30. Esa la compramos en oferta, no porque costaba 55, pero ahora estaba en oferta. Así es que gracias a Dios nos ahorramos un poco. Por acá también está una factura de unas toallas húmedas. Miren por acá. Así es que así estamos con las cuentas. Son 83.82 en los Ensure, 158.2 maxi despensa, $30 en la licuadora. 4.50 de las toallas húmedas da un total de 276.34 más $5 de la verdura. Miren, por ahí tenemos $1 de cebolla, uno de naranjas, otro de tomate, uno de chile, uno de papas. Son $5. Eso nos da un total de 281.34. Así es que le vamos a quitar a 470 que enviaron las personas de buen corazón que nos están ayudando con este caso. Le vamos a quitar 281.34. Nos va a quedar el valor de 188.66. Pero les quiero comentar que acá a la abuela le vamos a dejar $38
0.66 en efectivo y los otros 150 los vamos a usar en otra entrega para traérsela en otra ocasión. Así es de que eso es lo mejor, lo que nosotros vemos acá sería lo mejor, ¿verdad? Y por acá, miren, tenemos a la mamá de Joel. Ella acaba de venir. Recuerden que ella pues padece problemas mentales y bueno, viene de paseo, ¿verdad? De pasear viene. Sí, de comprar por ahí unas dos cositas, algo por ahí que tenía necesidad de comprar, que los vendedores por ahí pagan avisando, y de comprarle a un vendedor allá por ahí una cosita tengo por ahí. Ah, bueno. ¿Qué compramos? ¿Qué compramos por ahí? ¿Me puede enseñar? A buscar unos tomates. Necesidad que teníamos. Unos tomates, ¿no? Todo, y esto, porque si uno se pone lista a veces a decirle a la vendedora, todo por ahí, ¿ves? Ah, compró cebollas, tomates, papas. Y un dólar de aguacates también, que iba, que tenía ganas de comer aguacate, compré un dólar de aguacate, pero tres dan por el dólar, ¿no? Cuatro. Tres por el dólar. ¿Y se los dieron ahí? Sí. A ver, ahí no vienen, amor. Ah, ahí vienen. Exactamente, tiene razón. Niña Zoila, ahí le traemos pamper para que le ponga a Joel. Mire, venga a ver todo lo que traemos. Vamos a ver. Vamos a ver, venga a ver, abuela. Miren. Todo eso, mira. Mire todo. Todo para ustedes. Dios le va a pagar, Dios le va a bendecir. Vaya todo lo que trae, qué chulo. Miren, ya soy la una licuadora para hacer jugos y frijoles licuados. Dios se los pague, Dios. Dos cartones de huevo vienen ahí. Uy, hasta huevo. Ay, gatilla, chica, hasta huevo. Traen, vaya. Vaya, Dios, Padre, Dios le bendiga. Le traje naranjas, tomate, papa. Yo voy a comprar cebolla porque teníamos necesidad. No sabía que iba a venir esa otra. Pero Dios se los paga. Todos tienen necesidad. Como las cosas van a acabar. Pan también, ahí viene, mire. Café. Vaya. Café. A ti le haciendo café, dice. Miren, aquí hay mucho café también de este. Mire, tía. Miren. Café. Viene ese instantáneo y viene también de cocer. Mire, abuela, este es para que cosan. Ah, ese de cocer. ¿Sí? De cocer. Ajá. También viene esto, miren. Mire, abuela, esto a un vasito de agua le pone seis medidas. Seis medidas a un vaso con agua. Seis cucharadas. Seis cucharadas, así es. Este es para usted, para usted y para ella, para las dos. Eso es como leche con vitaminas. Oigan, y también viene este para Joel. Este es para Joel, miren, este es diferente. Mire, abuela, puede leer, puede leer. Casi no. Porque este dice Advance. Ajá. Este es para usted. Este no dice Advance. Este es para Joel, mire. Es para niños. Es para niños. Y este aquí va igual al niño. Igual le va a dar seis medidas en un vasito con agua. ¿Le echo azúcar? No. No, no, no. Sin azúcar. Eso ya trae azúcar. ¿En agua cruda? Sí. En agua así al tiempo. ¿Sí? Sí, agua, así como usted. Agua, 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 agua. Sí, exactamente, así digamos agua de chorro o de llave. ¿De chorro? Ah. Sí. Agua de chorro, para que la abuelita entienda más, así le vamos a decir. Así es, abuela. Y mire, abuela, ahí vienen unas sardinas. ¿Verdad? Ya los pasos. Miren, para que coman. La ciudad va a pagar. Dios. Dios. La sopita.
Una sopa, vienen ahí, mire, abuela. ¿Verdad? Sí, ya lo parece. Ajá. Este es aceite, mire, abuela. Aceite. Sí. Aceite, sí. Uh-huh. Aceite. Y van a comer pancito, miren, sí, qué claro, rico el pan. Claro. Sí, rico. Mire. Qué rico, qué rico. Para que coman con cafecito, tomen. Señor, papá. Dios es el Padre. Abuelita, ya me voy. ¿Ya va? Sí, pero pronto volveré. Va, pues. Sino que yo los ayude. Los mire y los ayude a todos. Niña Zoila, ahí guarda sus cosas, mire. Todo eso es para ustedes. Ya los pague. Dios se los pague. Dios se los pague. Ahí va. Dios le pague. Señor, abuelita, le voy a dejar $39 para sus cositas del hogar, que compre cualquier cosa para Joel, cualquier gastito que se le dé en la casa. Vaya, acá le vamos a dar a usted, mire, $35 y le vamos a regalar $4 a ella. Vaya, los padres. ¿Está contenta, niña Zoila? Ya quedan allí un montón de cosas para su alimentación, su leche, su ensure para que tomen. ¿Ahorita no ha almorzado? No, no lo desayuno. A mí no me da hambre temprano luego. Yo me da hambre por los conques y los mismos males me quitan el apetito. No le hallo, porque yo no le hallo gusto a la comida. Ya que yo digo, no, no come con cualquier con que. No hay del con que yo quiero. Digo, no, el con que ese, hay con que ese, pero de eso no quiero yo. Digo, se me va el apetito y, de comer. Y yo vengo a comer hasta que veramente me llega poquito algo la hambre. Y yo como como puedo por ahí. Cuando puedo, pues ya cuando me llega mi poquito de hambre. Digo, vaya ahorita, digo, voy a ver si puedo comerme por ahí. Bueno, ahorita con estas imágenes nos vamos a despedir. Dios se los pague, Dios la va a bendecir. Primeramente Dios. Así es que quedan todos invitados a aportar su granito de arena para ayudar a esta hermosa familia que está en extrema pobreza. Adiós, abuela. Vaya, Dios. Adiós. Dios, 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 primero Dios. Vaya, Dios.